estás murmurando tanto. No, estoy murmurando. <laughs> hace 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 un mes que me hago los cambios de luz sí. y y pestañita <laughs> los veo ahora recién. ¿Quién fue el primero que te lo dijo? Puede estar todo. <laughs> Cómo que no, no había visto, eh, el no que me lo había dado dijo, El primero que me dijo fue, fue el cepillo, o sea, mm. gran observador. Ah, o que sea, el cepillo que está muy atento al tema capilar. La sensibilidad masculina este siempre va va corriendo de atrás en sí. el caso ¿Viste de que ayer dijo exactamente Lukita, lo mismo, ¿no? Es mentira. O sea, lo que voy a hacer, masculina. Chiquilina, lo que voy a hacer este cómo están ¿Todo Bien. bien. Sí. Ahí va, sí. prominentemente. Sí. Este, lo que se me ocurrió que para el próximo viernes no no voy a ocupar todo el espacio este en eso, pero se me ocurrió hacer una carta de presentación. Ah, qué ah, lindo gusta, eso. Sí, sí, sí. Ah, una como esa. Sí, sí. Ahí? Hola, ahí es como la, el. Este. La Soy está. Nelson Cecil. Ah, sí. ¿Me la puedo llevar para ver? Nací, libro, claro. viste que ahí se nací apurado, puedes decir nací atrasado. Sí, no, yo na nací con tiempo. Nací abollado, voy a apurar. Soy el turco, este, hijo del turco, hermano <laughs> de la turca. <laughs> me crié en una pulpería. <laughs> me crié más que en una pulpería, en un almacén de ramos generales. Arriba de un mostrador, capaz que me conocen de los medios. Esa, esa te gusta. Pero pero ya, o sea, ya con la primera frase, ¿no? Bueno, en un bueno. almacén de ramos generales. Uh, ahí. Ahí marco. ya cuántos votos recolectaron. Ahí marco y sabes cómo. Pero bueno, me, me gustó la idea, la verdad. Está ingeniosa porque. Uno le puede poner el formato, está ingenioso. Uno le puede poner el contenido sí, claro. que quiera después, ¿no? ¿Y sí, ahí? claro, claro. Bueno, vamos a dedicarnos a lo nuestro. Luquita, ¿qué te parece? Me parece bien. Antes de que te me duermas arriba del no, micrófono. No, no, no. Porque, porque haces murga de noche, el periodismo no, pero, de día. estoy cómodo, estoy cómodo. Ah, atento, atento, atento. Periodismo ¿no? de tarde. Por, por el periodismo de tarde, por las dudas. Eh, le pusimos a esto, le pusimos, otra vez, plural como Sí, como sí, los... yo creo que pase es que a pastelito horrible. a trabajar vos Vos no lo haces solo, ponés a pastelito oh, a laburar ahí al lado tuyo Pastelito y pastelito, los lo razonos que me hace pastelito con estas cosas No, eso no la podés poner, que eso es horrible y además Es inexacto o sea, Es, es tiene increíble, un rigor, yo la, la veo más diciendo a es inexacto que que es horrible Tiene un, un rigor este, infinitamente mayor al mío Así que este, mi, 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 mi saludo a ese lugar porque de verdad, ayuda Ayuda cuando... Entonces, por lo general, para que no colabore en mis columnas, eh, trato de no mostrársela. <laughs> claro, la escondes. Porque claro. si no, me llevan cuatro veces más de trabajo claro. porque hay que borrar, poner... Me esto. imagino que cuando, cuando puede y se le ocurre y me pregunta, ¿y de qué vas a hablar? Ay, ay, empiezo, ay, ay, ay. empiezo a temblar temblar porque <laughs> es cierto que algunas veces le, este, le no, siga, he propinado gato, alguna no mentirilla no. para poder uh -huh. evadir. No, la invitó al aire. Esto lo que quiere decir que lo, cuando, cuando va de ahí llega con información menos rigurosa acá, claro. ¿no? Pues, eh. Vamos a esto, porque si no la gente nos razón y dice, che, déjense de, de paparruchada y empiecen con lo que tienen que hacer. Eh, ¿Por qué dijo esto, dato versus relato? Sí. Este, el gobierno en el país de las maravillas. Bueno, está, obviamente es una, una alusión un poco, un poco mal lograda de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero bueno. Me quería referir a dos cosas que ocurrieron esta semana este, desde el punto de vista, digamos, discursivo, porque el discurso eh, en política construye política, o sea, este, es, es un acto político, este, no como una obra el, pública, digamos, uh -huh. pero sí, este, intenta, digamos, modelar eh, la, 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 la conciencia de la gente, ¿no? Entonces... Eh, la ministra de Economía hace un uh -huh. par de días este, hizo una, una conferencia para presentar los números de, del año pasado. Y en paralelo, un, un día o dos días antes, el presidente de la República desembarcó en Casaballe con el centro, uh -huh. con la inauguración del centro sí. de políticas sociales, donde aprovechó para dar mensajes este bastante fuertes que yo traje colación y que me gusta, ¿cómo te puedo decir? dialogar en tono crítico con esos mensajes, uh -huh. este, bueno, acerca de otra vez volver a insistir con el tema de la libertad y a su vez con eh, su concepción de lo que es el Estado y lo que es el mercado. Pero que, arrancando por, por, por la ministra de Economía, en sustancia, que nos dijo este, que se cumplieron todas las metas fiscales, eh, que bajó la inflación, este, que bajaron los impuestos. Eh, que aumentó la actividad, que mejoró el empleo, que mejoró el salario real, o sea, por eso yo veo este por este lado, este como que estamos en, de verdad en el país de las maravillas, ¿no? O sea, no hay uh -huh. prácticamente, por lo menos en el discurso de la ministra ningún flanco, ningún problema este serio por lo menos a, a subsanar, ese es el relato de, uh -huh. de, de lo que yo llamo uh -huh. relato de la ministra, ¿no? Y Quiero detenerme un poquito en lo que yo llamo los datos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque este, eh, las metas fiscales se cumplieron. Bueno, lo fiscal es la obsesión del gobierno desde el día uno, ¿no? Lo fiscal uh -huh. estuvo por encima de, 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 de los múltiples sufrimientos que, que deparó la pandemia, en términos sociales, económicos, siempre era el valor sagrado de lo fiscal, este, por, por encima de cualquier vicisitud so social, ¿no? entonces se cumplieron en parte porque eh, eh, las metas de, 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 de ese este, digamos eh, las metas fiscales se fueron modificando este, a lo largo del año porque por, para ajustarse un poco a, la, a lo que el gobierno este, estaba intuyendo que era lo que iba a ocurrir en el año ¿no? entonces claro, no, si, si se mueven los límites si yo se muevo se los está. límites es muy posible eh, que este, los pueda los pueda los pueda cumplir no pero este otro dato vinculado con eso la realidad que hay un, un, una enorme cantidad de gasto público por ejemplo en materia de inversión vial etcétera etc., que no está registrado como déficit fiscal no y que obviamente lo tendrá que pagar el, el gobierno que venga pero eso no está computado entonces yo en, en esas metas en ese déficit no computo determinados gastos este, las cuentas me van a me van a cerrar mejor no eso lo que, lo que plantea la oposición es eso siempre existió o sea siempre se utiliza lo que pasa es que acá se utiliza mucho más claro hay, hay una utilización al claro. por mayor digamos de esas cosas ¿no? no no es que digamos eh, la trampita sea una novedad uh -huh. para este país pero la dimensión de esa trampita este, es lo que la vuelve eh, un poco más compleja no pero todos los datos indican que la situación fiscal del país se ha deteriorado pero y a su vez que la deuda eh, neta exterior ha aumentado cosa que tampoco estuvo, obviamente, ese dato en el se habla relato. En el relato ¿No? se, habla, se habla poquísimo de eso, ¿no? Poquísimo. En cuanto a la disminución de, de impuestos, el sí. relato de la ministra, efectivamente se disminuyó este, eh, una parte del IRPF y una parte del, del IAS para los, los jubilados, pero eh, ¿a quiénes se les redujo? O sea, ¿a quiénes pagan esos impuestos? ¿Qué es? en el caso de los jubilados, el 20%, sí. y en el caso de los trabajadores, de los activos, el 30%. O sea que eh, la ministra nos dice en el discurso, de, en su relato, este, que la rebaja del IRPF benefició al 75% de los contribuyentes. Ministra, 75% de los contribuyentes, debió aclarar la ministra, de los que, que benefició al 75% de ese 30% y al 75% de ese 20%, que son los que efectivamente pagan esos impuestos. Por supuesto que estuvo ausente en el discurso de la ministra. ¿Qué pasa con ese 70%? ¿Qué, ¿Qué políticas para el 70% que no paga? Claro. Pero no paga no porque no quiera, uh -huh. sino porque su sueldo porque no, no le alcanza. El sueldo, claro. Y este, el 80%... Este, de los jubilados. O ¿no? sea, quienes más lo necesitan no recibieron, digamos, eh, este no, descuento. Pero la ministra tributaria. nos dice que el alivio este, tributario alcanza el 75%. Claro, de los es que en ese caso no había de dónde descontarle. Lo que sí se podía era, era hacer refuerzos. Pero podés utilizar una. Claro, decir, amplia de otras políticas por eso, públicas. Por eso para... digo, no, a esa población no podías descontarle porque no aportaban y RPF tenías que aplicar otras políticas. Ahora, no. ahora voy este, a eso porque. Este, porque hay un dato interesante, hay una concepción interesante detrás de lo que es esta rebaja de impuestos, ¿no? Hay una concepción global de, 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 de políticas sociales, de este. Y de lo impositivo, a, ¿no? Y de lo impositivo, claro. a quién beneficiar o a quién, por ende, perjudicar con, la, con las rebajas salariales, ¿no? Bueno, eh, tampoco mencionó la ministra que el dato de crecimiento del año pasado fue absolutamente insignificante y si. El país no crece, como nos dicen todo el tiempo los economistas, no hay con qué repartir, ¿verdad? O no hay, o no hay con qué mejorar este, el, el, el reparto. Eh, pero a mí lo, una de las cosas que más me asombró de, 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 del relato de la ministra es que no hubo una sola mención a cuál era la hoja de ruta, a cuál era el plan del gobierno, ¿verdad? para recuperar ese crecimiento, ¿no? Es como que la ministra dice este año vamos a crecer un poco más, uh -huh. ¿no? Alrededor de tres 3 pero ¿cómo? O sea, va a ser un, un crecimiento natural, va a ser el rebote que uh -huh. viene de, o sea, no hubo ningún tipo de explicación, ni por supuesto tampoco ningún tipo de, de plan, ¿no? Este y como dije, si no hay crecimiento, este es muy difícil después de mandar un, un, un reparto de de recursos, ¿no? En cuanto al empleo, efectivamente, el empleo este, eh, aumentó, se recuperaron eh, algunos miles de trabajos que se habían perdido en el quinquenio 2015-2019, eso es efectivamente así, pero hay una discusión que nos está dando, ¿verdad?, que es la calidad de ese empleo, este, porque todos sabemos que se pueden recuperar muchos empleos de 25 mil pesos, ¿no? Este, pero, ¿qué se hace con eso? Además de que tampoco escuchamos por ningún lado. Este, cuáles son los planes o cuáles son las estrategias para la empleabilidad en estos tiempos de robotización de inteligencia artificial y de todo lo que este, eh, nos imaginemos que, que de, de lo que hablamos todos los días, no hay absolutamente yo, por lo menos que conozcamos y leemos bastante, nada, una de las claves digamos de, 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 de esa estrategia debería ser por ejemplo el INEFOP claro ¿no? Que es el gran instituto de formación este, profesional. De lo único que nos enteramos del NIFOP es de que tiene un aula móvil que va a inaugurar justamente en el centro este, de, de, ¿Qué de qué políticas estás? sociales de, de, de Casaballe, ¿no? Pero planes realmente de formación. ¿No? Para que la gente pueda obtener determinadas capacidades que le, 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 le permitan ir adaptándose a estos tiempos. Sí, hemos escuchado algunos acuerdos, ¿no? Como siempre, con, con empresas para desarrollar algunos trabajos. ¿sí? Pero son sí. eh, son cosas eh, aisladas y sí, espasmódicas, sí, sí. que no están enmarcadas dentro de ninguna este, este, estrategia, ¿no? Eh, bueno. La ministra tampoco hay solución alguna a un aspecto que está preocupando a todo el aparato productivo de este país, que es el atraso cambiario, ¿no? Y que algunos, ahí sí, desde el lado de, de la oposición, lo llaman como el atraso cambiario más importante de los últimos 25 años, ¿no? Bueno, claro que ese atraso cambiario ayudó, este, en parte, a contener la inflación, ¿verdad? Pero ¿a costa de qué? A costa de la famosa y de tan mentada este, competitividad. Del país. Y si sí, este, entendemos de que buena parte de las inversiones que recibe este país las recibe no para producir, para el mercado interno, sino para las exportaciones, obviamente que un dólar este, a, a 40 o menos este, le afecta soberanamente este, a la gente para la competitividad. Claro, por otro lado, se me puede decir, bueno, pero este, permite que no se encarezcan los productos importados de los cuales dependemos mucho sí está todo bárbaro pero el aparato productivo que se, que se supone sí. que genera mayor cantidad de empleo etcétera se ve altamente perjudicado con eso no uh -huh. raro en un gobierno que suele manejar todos los temas de competitividad de sí eso, eso es lo como más loco no como claro un, como su como una especie de de manual no pero la ministra este eh, en su relato no figura en lo más mínimo el tema de ...el drama social... ...o sea, no hay... ...no, no hubo una sola mención... ...yo estaba este, anotando acá... ...a cómo revertir... ...los problemas sociales... Este, ...que hoy tenemos... ...problemas sociales... ...porque qué pasa, con el salario nos dicen... ...volvimos ahora... ...al salario del 2019... ¿tá? ...pero está todo aquello... ...bueno, sí, pero nos perdimos lo del medio... Uh -huh. cosa que ...pero eso es un... ...digamos, es un dato de la realidad que, que lo, lo solemos traer mucho a colación. Pero hay otros datos que no los, no los ponemos arriba de la mesa. ¿Cómo se explica que recién ahora podamos llegar al eh, nivel salarial que teníamos en el 2019 con el crecimiento de la economía que hubo, con el crecimiento del PBI? ¿A dónde fue ese crecimiento? O sea, ese es el cálculo macro que este, deberíamos estar haciendo permanentemente y que... No se hace, porque ¿a dónde va esos recursos? O sea, un crecimiento de un 3%, pongamos, este, en el Producto Bruto Interno, de un Producto Bruto de mil millones de dólares anuales, son 1.800 millones de dólares. Hoy, evidentemente que eso no va todo a las arcas uh -huh. de, del Estado, ¿no? De ahí hay que sacarle los impuestos, pero se, más o menos se calcula que la carga fiscal anda alrededor de, de, un, de un 25%. Bueno, tenés 400, 500 millones de dólares al año... De producido nuevo, que ¿dónde están? Porque evidentemente, en los salarios, no. Uh -huh. Porque ni siquiera digo, bueno, el salario privado se regula por el mercado, pero el salario público no, que lo que lo determina directamente el Estado, tampoco está ahí. Y eso este, es lo que comúnmente conocemos como el reparto de la torta entre el capital y el trabajo. Este, que eh, está bueno conocerlo, ¿no? Eh, los datos de pobreza. Los datos de pobreza ni siquiera llegamos al nivel de 2019. Uh -huh. Estamos por encima. Ni ha, hablo de pobreza en general, ni hablemos de la pobreza infantil. Ni hablemos de la pobreza infantil que triplica ese dato, ¿no? ¿Ustedes han escuchado la palabra de cómo, digamos, mejorar la desigualdad? No hay, no, no estuvo en el discurso de la ministra y tampoco estuvo en el discurso del presidente que yo voy a... Que no a... se habla de igualdad y desigualdad. No se habla, no hay en no eso está el hotel, interés ¿no? de poner ese debate sobre no, la mesa. No, y no es un concepto nada. que esté... Se habla no, del, no. De, de, del individuo, de la mejora individual sí. y se habla de el Estado cerca de los que más sufren, uh -huh. de los frágiles, de los pobres, ¿no? Uh -huh. Como si yo colocando una oficina que, obviamente, nunca está de más, ¿no? Uh -huh. Pero eh, pudiera paliar este, mínimamente los datos duros que hay de pobreza, pobreza infantil uh -huh. y de este, inequidad o desigualdad. ¿Pusiste situación de calle? Exacto, ese es otro dato que. El 55% iba a traer, por ciento no. subió desde el Exacto. 2019. Exacto. De 2020 a 2023 aumentó un 54-55%, uh -huh. ¿no? Ese dato no figura. Pero no solo que no figure el dato, porque el dato lo tenemos, no figuran las políticas uh -huh. para poder combatir esto, ¿no? Que son multicausales, son, pero. Uh -huh. Este, no, 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 no existen. Este, Hace cuánto? Un año, el gobierno, la prioridad, sí. eh, la salud mental, la rendición de cuentas, o uh -huh. sea, pusieron ese eje de, de marketing y trabajaron sobre ese. Pero el problema es que los recursos que vos ponés, con una población carcelaria que supera los 15.000, con los problemas de que hay de, de concentración de, de en pobreza infantil que, que, que son los padres que tienen esa sí. pobreza este este eh, sí, en las casas eh, en los eh, hogares, pues, totalmente este, totalmente la, lacerante de ahí evidentemente que todos esos recursos van a servir como para digamos eh, poner titulares sí. y, y trabajar en función sí. del marketing pero no de políticas reales ¿no? y sí. una pequeña cosita no nos olvidemos también de los datos eh, de la indigencia es decir las personas que no logran acceder a una canasta básica bueno claro bueno, sí, y, sí, y, y hablando no ha y hablando de lo que no se está haciendo por ejemplo eh, ayer hablábamos con la gente de su tía diciéndonos que en abril se iban a, a efectivizar unos recortes y en mayo se viene el plan invierno. Entonces, sí. este llama la atención justamente esto de que vos, por ejemplo, en abril recortás, por ponerte un ejemplo, la cantidad de camas, pero en mayo estás anunciando un, un gran avance en la cantidad de camas porque uh -huh. estás poniendo más. Por el plan invierno. Claro. Pero claro, si me las bajaste en abril, en mayo eso me va a parecer fabuloso. ¿no? Es que ha sido muy arbitraria y quizás, sea. Si este el caso, el, la elección de los años para hacer las comparaciones. Claro, también. En bueno, varios. Años, ¿no? en, en, en la locución de la ministra, fue de, de los años que le convenían de una manera... Eso. Este, Vos lo nombraste yo, eh, comparó con 2019, después con 2020 y después, después con 2018. Lo que me pero, sirve. O sea. Pero además yo cuando hablaba hoy eh, del, del San Benito, este, de la rebaja de impuestos, ¿no? Y como prometió muy tempranamente el candidato del fin del presidente. Este delgado, eh, no vamos a, a aumentar impuestos, es más si podemos los vamos a bajar. Bueno, este gobierno bajó dos impuestos, pero la concepción que hay de. de digamos, de. de, de equidad este, y de justicia social eh, 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 detrás de esa rebaja de, de impuestos. Claro, están ese concepto horrible para mi ley de la justicia social. Sí, claro, este, es, muy, es, es muy claro, porque justamente baja dos impuestos que son los únicos que hay de carácter redistributivo, uh -huh. o sea, ¿por qué redistributivo? Porque eh, los impuestos indirectos, no el IVA, por ejemplo, es un claro. impuesto indirecto que le, lo paga este el que consume, menos que mejor dicho no es que consume menos, es que tiene solo los recursos destinados al consumo, claro. este, que aquel que este le puede sobrar. Este, el dinero, ¿no? Entonces, es ahí donde este, el gobierno pone el dedo ¿tá? para beneficiar a determinada franja de, de, de población, que yo no digo que, que no se deba beneficiar, también aquí le gusta pagar impuestos a nadie, pero mirando desde el punto de vista de las prioridades de política, porque bueno, gobernar lamentablemente es decidir, y yo cuando decido, por un lado estoy no decidiendo por otro, entonces las prioridades son justamente esas, ¿no? Del 20% de la población en un caso y del 30% de la población, con impuestos que son los más redistributivos sí. este que tiene el, el, el sistema impositivo, ¿no? Hay un datito, hay un datito de, que yo estaba mirando de, de CEPAL del año 2020, que dice que el aumento de la incidencia de la pobreza en América Latina, resultante de la crisis de deuda externa de 1982, se revirtió luego de 25 años. O sea, aquello que, que, que más o menos conocemos de que en, en crisis severas, como por ejemplo lo que hubo con la pandemia, uh -huh. este, es muy fácil caer en situaciones uh -huh. de pobreza, pero luego es muy difícil revertirlas en, es, en esas situaciones uh -huh. si no tenés políticas efectivas y potentes uh -huh. que contribuyan este, a eso. ¿no? Pero bueno, pese a este relato, eh, a estos datos, digamos, vino otro relato que fue el del Presidente de la República, ¿verdad? Y, y la conclusión o la interpretación que uno saca de todo eso es el gobierno del lado de los que más necesitan. ¿Verdad? Entonces, este gobierno inaugura ahí el centro de referencia política social en Casavalle, donde se juntan unos 15 y 16 organismos para dar distintos tipos de servicios. Algunos meramente comerciales y otros. Sí, un poco más vinculado a la política social, como puede ser la inauguración de un, auto, un este un vacunatorio este, y alguna otra cosa más en el corazón de, de Casaballe que abarca la, la, los barrios de Las Acacias, Jardines de Hipódromo, Marconi y alguna localidad uh -huh. este, aledaña, ¿no? Eso fue muy polémico por los. Por los globitos blancos y, y azules, ¿no? Que, que ayer Lema eh, dijo, ¿no? No me dan ni ganas de contestar. No, sobre está bien. Los yo creo, yo creo que, azules. a ver, yo creo que, 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 evidentemente, el centro no son los, los, los globitos blancos y azules, Si hablamos de verdad de política o sea, en claro. serio, ¿no? Ahora, ¿qué necesidad de poner los globitos blancos y azules, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de cometer esa terrajada de verdad? este, Y una terrajada, digo. Con, con alevosía. Uh -huh. <laughs> Tenés mucho más para perder que para ganar. Porque viste, y después querés que no te hablen de eso. Bueno, yo voy a hacer el favor y no, no sé, voy a hablar de, de los grumitos. No, perdón, no sé si están así, ¿eh? porque a muchos vecinos quizás le queda esta imagen, ¿no? Decís? De la inauguración este, vestida de blanca y celeste. Premeditación y alevosía, pero bueno, está bien. Es, eh, estoy de acuerdo que no, que, no, que no es el centro. Pero allí, por ejemplo, para mí sí el centro es lo que el, el presidente quiso transmitir con eso, ¿no? Allí el presidente. Es como que descubre la pólvora cuando nos dice que no es cierto que todos tenemos las mismas posibilidades de ser libres. Bueno, después de casi cuatro años de gobierno y de insistir tanto con el concepto de libertad, mm. desde el concepto de libertad responsable a, 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 a otras este, historias conceptuales con la libertad, ahora reconoce de que no es cierto que todos tenemos las mismas posibilidades de libertad. O sea, sí, no igual es, es, es muy es bravo que, que el no concepto siga haciendo la libertad creo sí, que, sí. que si una tuviera que elegirlo no diríamos no, no todos sí, tenemos no. La, más posibilidades de ser libres elegiríamos otro concepto elegiríamos otro concepto sí. pero bueno ya sabemos lo que significa el sí. concepto de libertad para la sí, sí. Este, para las nuevas este, derechas no este que está bastante estudiado eso no es cierto que todos tenemos la o sea el presidente dice que no es cierto como si alguien creyera que eso es cierto o mm. sea lo agarra por el lado de la respuesta no pero bueno el presidente nos dice que entre académicos y también los políticos cuando están medio aburridos o sea, cuando medio aburrido, ¿no? Académicos. Hay una discusión que es más vieja que el agujero del mate, pero la siguen dando. Pero yo creo que está totalmente saldada. Que es Estado contra Mercado o Estado sí o Estado no. O sea, vuelve a esa vieja discusión y en esto termina. Pero lo vamos a ver. Si yo estaba hablando de libertad este, y ahora paso a hablar del Estado, quiero decir... Lo que todos sabemos, que si el Estado abandona determinadas poblaciones, determinados individuos, esas personas no van a poder tener herramientas para ser libres. O sea, si sos pobre, no sos libre. Muy bien, o sea, acá se nos plantea, ¿no? ¿Cuál es el, eh, digamos, el concepto fuerza? El gobierno está al lado de los que más necesitan, el Estado está presente, Ese Estado que no abandona determinadas poblaciones. Muy bien, el relato. El dato, yo digo, ¿cómo? cómo esto este, se emparenta con las políticas reales, ¿no? Algunas de las políticas reales de este gobierno. Cómo se entiende ese relato con los severos recortes que empezó a haber ya en plena pandemia uh -huh. y que después continuaron y que, a pesar de las sucesivas rendiciones de cuentas y los sucesivos incrementos, todavía no se ha llegado a licuar esos ajustes de los primeros años, ni más ni menos que en materia de... Vivienda, de educación, de salud, sobre todo en el caso de ACE. O sea, esos números son incontrastables. Entonces, mientras hablamos de un Estado presente, ¿no? en aquellas políticas centrales, este, se adelgazan los recursos, por, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Yo creo que aquí estamos ante un discurso claramente reduccionista, que es intencionalmente miope y cuidadosamente marquetinero tanto de la libertad como del rol del Estado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se nos plantea el concepto de la libertad individual en medio de una desigualdad colectiva, como la que efectivamente tenemos. ¿Y por qué? Porque se nos plantea el Estado al lado de los débiles, mientras ese mismo Estado promueve políticas que no atacan, como hemos visto, la inequidad social ni mejoran este, las situaciones de pobreza, ¿no? volvíamos a aquel dato de la rebaja de impuestos que hablamos recién. Eh, pero a su vez, mientras no hace ninguna de esas dos cosas, sí lo que hace es el Estado, como lo ha dicho el presidente, porque ha salido de boca el presidente, en que ya Famosa, es trabajar en pos del cuidado de los maya oro ¿tá? de los que empujan del carro y de los que generan... Uh -huh. Bueno, entonces, mientras el Estado no hace una cosa, sí hace la otra. O sea, no es un Estado, es un Estado presente para algunas cosas, ausentes en otras cosas, pero nunca es un Estado inocuo, ¿no? Sí, siempre hay elecciones. Por supuesto. Y lo último que dijo el presidente ahí que me quedó dando vueltas, este gobierno, creo que terminó con esa frase, ha hecho un fortísimo hincapié, y lo hace en los próximos 376 días. Que quedan de gobierno, porque es el, el loco la calculadora de los días que le quedan. No este, esperemos que no sea así con los días de vida, porque si no sería un, una locura llevar ese, ese cálculo. ¿no? Bueno. Repito, el gobierno ha hecho un fortísimo capítulo. Va a ser la próxima votación 366 días que quedan de gobierno en poner recursos del estado donde se necesitan y no en historias locas que se llevan el dinero de la gente. Claro, expliquemos el contexto: historias locas que se llevan el dinero de la gente, porque ese día estaba en plena ebullición el tema Pluna. ¿Ah? Claro. Y el juicio perdido por el Estado, los 30 millones de pesos está. Ahora, yo digo, hay varias formas de que el Estado financie historias locas. Varias formas. O de que historias locas consuman recursos del Estado. Que es otra forma de mirarlo. O de que el Estado no financie, pero habilite historias locas. Ejemplos: la loca historia de los acomodos en Salto Grande. ¿Ah? Eso es un ejemplo del consumo de recursos del Estado, uh -huh. ¿verdad? En favor de, llamémosle piadosamente, amiguismo. Eh, la entrega de Puerto Montevideo por 60 años, una loca forma del Estado que tiene de habilitar determinados negocios, ¿no? O el proyecto Neptuno, que bien lo hemos hablado acá, ¿no? Cuyo financiamiento privado costará más de dos veces para el Estado y dará un tercio uh -huh. del agua. Que necesita eh, la población del área metropolitana. ¿eh? Yo me pregunto: los millones de dólares que muchas veces hemos tratado acá, que el Estado ha concedido a los canales bajo contratos de muy dudosa rentabilidad para el propio Estado, ¿en qué casillero cabe ponerlo de esas locas historias? O sea. Digamos que este, eh, las locas historias donde el Estado consume recursos este, ameritan digamos, eh, varias acepciones y varias modalidades que no son... Únicamente la que ha citado el presidente, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos, no. estamos bien? Nos queda okay, un cachito. No, pero además en, en la frase que leías, eh, se puede hacer un análisis de, de esta parte final de las ideas locas. Sí. Pero, pero en lo anterior decía, en los Historia próximos. Eh, ahí va. Pero él decía, en, en los próximos 374 días claro. vamos a volcar en donde se necesita. O algo Exacto. Así, ¿no? En poner cuenta este. ¿dónde donde se necesita. Claro, pero entonces te preguntas todo el tiempo previo. Es rara la aclaración, ¿no? Claro, sí. lo vas a hacer en los 334 días. Sí ¿sí, sí, sí. sí, sí, ahí yo creo que interpretándolo bien quiso decir que vamos a seguir hasta el final. Poniendo sí, está bien. Pero, más, más, aparte, no hay que olvidar el contexto en el que estaba, que era un contexto de, Ajá. digamos, altísima excitación ¿Mm? por inaugurar ese centro sí, sí, bueno, de políticas de sociales. ¿Ustedes se acuerdan, no? Donde supuestamente iba a estar el ministerio. Iba a no. mudarse Bartol. Claro. Con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, aquella mudanza del Ministerio de Desarrollo Social que fue proclamada por los cuatro vientos terminó en un centro cívico de este, políticas sociales que seguiremos bastante de cerca porque hay que ver este, qué es lo que soluciona, qué Ajá. es lo que no soluciona, pero en todo caso, este, no se puede hablar de política, o habría que hablar en general de cómo el, el, el gobierno ha encarado este las políticas sociales, este mucho más allá de la inauguración de, de un centro, ¿no? Sí, sí, es eso. Estuviste precioso, Turco. No, y tiempo? llegaron muchos mensajes. ¿eh? Ah, te digo. Y perfecto con el tiempo, ¿eh? Ni uno más ni uno menos. <laughs> Me tiene de galope, perdón. Dale. Te sí, sí, muchísimos mensajes han llegado. ¿Querés que te lea las personas por lo, ejemplo, los, los lindos, nomás, te pido los lindos. <ríe> los, <ríe> otros no, los otros no, Los otros no. Deja que los lea en privado. Eh, bueno, por acá, bueno, cótana mm. a, a tu columna también, al repaso que hiciste, este, sí, sí. bueno, Analia, Martín, ah, hay Aníbal, muchos ejemplos, tomé los más María. Son eh, muchísimos delicados, los, los este, oyentes que están del otro lado de Mob a través de YouTube, eh, por acá, Nelson, eh, sí, quería Páralo. leerte uno que hago con lo que vos sí, lees, sí, 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 sí. no, 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 no. Ah, no. Cuidado, mirá que vos, que vos alguien me que, Alguien que empatizó contigo ah, y que decía ah, que su está. pareja también le controlaba todo lo que escribía. No te puedo creer, sí, mandame sí, sí. Pero es terrible porque dicho así realmente parece que, que, que vamos es pasta, a, Vamos pastelito. a llorar Bueno, juntos. pero depende de, 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 de escribía dónde. Ahí se falta ¿Saben? contexto. ¿Sabe? Por ¿Sabe? eso. No, con... no, pasame ah. después en privado porque yo quiero empatizarme con ese hombre. <laughs> Pero además... Vas a, de eso, a una organización de... que... Acá, acá perdonen un minutito más porque me quedé pensando con eso cuando... Dice en su carta... ¿no? Dice lloro en el hombro de mi pareja. Ah, esa esa es para mí es de mis partes favoritas. También lloro, lloro de risa de mi con pareja. mis amigas. No, no, pero también lloro en el hombro de mi pareja cuando siento angustia. Yo voy a poner... Yeah. No lloro en el hombro de mi pareja cuando siento angustia. Porque tengo miedo de que me encaje un tiquiñazo en la oreja. Nelson, Mario no. dice, me siento tan identificado cuando mi mujer ve lo que escribí Ay, y me dice, favor. eso está mal escrito, mal expresado. Grande el turco, dice. ¿Se diste cuenta, Mario? Mario. Mario, vos y yo un solo corazón. Hablando... En casa la patrona me rebaja seis carillas a dos. <laughs> no. Dice Aníbal. Qué barra. Barra. no se puede, no se puede. Hablando de, de problemas de, que tienen los hombres, ¿no? En este país, Gustavo Zubía, el legislador, publicó ayer en las redes. El sábado 2, frente al parlamento, me haré presente acompañando a quienes muestran disconformidad con la ley 19.850, violencia contra la mujer, de la que propondremos varias modificaciones. A la violencia machista, no. A la violencia feminista, no a una legislación equilibrada, así que bueno, ya va a estar eh, manifestándose y eh, claro, recibió varias críticas entonces eh, dice hace una hora me critican por buscar aumentar sanción a menores infractores, por hacer la LUC, por proponer la ley de allanamientos nocturnos, por intervención de las fuerzas armadas, por derogar el IAS por criticar la ley de violencia contra la, con, con, eh, hacia la mujer decir verdad de consentimiento de algunos menores para tener sexo derogar normas del código del proceso penal ah, que eh. no, que es precioso pobre, Sophie, pobre, criticar al por su desastrosa tarea en seguridad, ah. criticar al actual Poder Ejecutivo por no aplicar el compromiso país en materia de emergencia nacional, reestructura de fiscalía y cárceles. Yo sabes lo que yo creo ya Seguimos está. con la TVS. Gracias, gracias, porque ya, ya yo no puedo escuchar más. El asunto es que hay, hay una cosa... Yo siempre, ¿cómo te puedo decir? Detesté el tema de tirarse al piso no, a, a llorar. Uh -huh. Pero mucho más cuando la persona ya es grandecita. De más... Eso de tirarse al piso y bueno, empezar a llorar pero Igual vos, no estaba, vos, vos lo llevaste para el lado de los tomates ¿eh? No sé, porque, porque no sé si no vas sacaste, a ir el 2 ¿Vas no, a ir el 2? No, vos sacaste a su vía con el tema de que Está sí. en contra de la violencia machista. La violencia. Yo no, no sé, hablo. Ustedes son unas víctimas, a, parece, no, de las mujeres pero, que les recortan los textos, que les revisan los celulares, no sé, que les pero revisan no los hablo papeles. De violencia. Te pido por tía, favor, tú, Por no favor. No sé. No, sí. Hay gente que quiere ver este tu lado sensible y está esperando la carta como Nati Quiere tu carta de presentación ¿Cómo como Nati no? ¿Cómo, ¿eh? ¿Cómo cerraría la tu la carta de la para, el... para el viernes que viene. ¿Te gusta tener Me la gusta. carta sí, sí. de presentación? Exacto. Mi carta, no ojo, sé, ojo, bien. ojo el pulpo eh, que está subiendo a las redes, Mírenlo, este bolo asalto grande, <laughs> el pulpo. A Salto grande. Ex obreros de la represa Asalto Grande insisten en que se le paguen los adeudos de hace 42 años. Mario de los Santos, representante de los ex trabajadores, le pidió al presidente de la República que los reciba el 6 de marzo en presidencia, y ahí nos sube este un video del pulpo que... que yo le diría el pulpo. Ah, bueno. Andale, que venga, venga, agarre la pala. <laughs> eh, pero. Dejen al compañero, que disfrute. Pero está trabajando. Está trabajando wow. Sol a sol, sí. Y disfrutando. Wow, fuimos al uh, demonio. Sol, si nos verdad. fuimos. Nos vamos. Nos importan los detalles. Wow.